L'Organització de Consumidors i Usuaris alerta que en els últims 10 anys el preu de la llum ha pujat un 32%. Aquest increment continu se li sumarà a partir del mes que ve un augment d'un euro i mig de mitjana perquè el govern espanyol ja ha anunciat que a l'abril s'acabarà la suspensió del 7% de l'impost de generació elèctrica. Un increment que repercutirà directament en el client. Per això, empreses com Estabanell Energia posaran en marxa una campanya per adaptar-se als hàbits de consum dels clients que podran veure rebaixada la seva factura. En próximas semanas iniciaremos una campaña donde nos dirigimos a nuestros clientes solicitándoles la actualización de los datos de contacto que nos facilitarán poder hacerles llegar a cada hogar una oferta realizada a medida. Porque, como digo, hay aspectos que son externos, que no podemos controlar, que son totalmente coyunturales. Ahora hay una subida, pero el año que viene puede haber una bajada. Tot i això, els experts també recomanen les mesures més senzilles per estalviar. Per exemple, deixar la televisió apagada totalment i no en stand-by pot significar un estalvi de 70 euros l'any. Consejos muy de toda la vida, ¿no? Pues no dejar según qué tipo de aparatos encendidos. Por ejemplo, televisores en modo on, de forma permanente, pues puede llegar a consumir la mitad de la factura de un año. Por tanto, conviene incluso desconectarlos de la red. Y como esto, pues neveras, el consumo de energía a través de equipos de refrigeración es muy importante. Entonces también que el equipo, en este sentido, estos equipos también sean modernos y de máxima eficiencia energética, ayuda de forma considerable a reducir el consumo de energía. Ben Jumea, que és director d'Estabanell des del mes de gener, també recomana controlar la temperatura dels aires condicionats i de les calderes per estalviar.